Cuando suenen las 12 campanadas, el año 2020 habrá terminado y en el mundo resonará un sonido de alivio. Hoy, tres expertos nos ayudan a limpiar, limpiar y limpiar. Comenzamos con el Feng Shui. Este es el año en que tenemos que limpiarnos completamente. Yo creo que todos estamos esperando que este año termine. Una de las limpiezas rápidas y potentes, el uso de los sonidos metálicos. Para que esa vibración de toda energía negativa que se acumuló durante este año 2020 se vaya. Otra forma de purificar el ambiente es servir hojas de eucalipto y ruda y rociar el agua por todos los cuartos de la casa. Purifico y limpio cada uno de los rincones de la casa y abro las puertas a la abundancia, a la prosperidad y a la fortuna. Transmuto especialmente las energías de enfermedad, de depresión, de tristeza y de miedos. Amén, amén, amén. Para seguir con la purificación y transmutación personal, la sanadora Minsu Blanca nos guía en el proceso que comienza con una meditación. Cierra los ojos, respira profundo. Durante la que visualizamos todo lo que necesitamos que salga de nuestras vidas. Para limpiar nuestro campo energético, para limpiar nuestro aura, para quitarnos de arriba todas estas cargas que ya no nos sirven. Cada vivencia, sentimiento o acción a purgar se escribirá en un papel. Te doy gracias por las enseñanzas que has traído para mí y hoy te libero de mí y de mi campo energético. El papel se quema. Y ahí es donde empieza la sanación. Para entonces mezclar media cucharada de sal del Himalaya, una taza de sales de Epsom, media taza de bicarbonato y media taza de sales de magnesio y darse un baño de media hora. Para ir depurando y sacando toda esa carga que ya no te sirve. Esta sal lo que hace es que desprende a esta frecuencia negativa de tu campo energético. Y para sellar la limpieza y eliminar toda energía residual del 2020, el sacerdote yoruba Luis Dionisio recomienda usar una de las herramientas más antiguas, el coco. El coco recoge todas las energías esas negativas que puedan haber y te pone el cuerpo en armonía. Se pintará la mitad del coco con cascarilla o cáscara de huevo molida y mezclada con agua bendita. La cascarilla es la forma que tenemos nosotros de defendernos. Se hará una cruz en el norte, sur, este y oeste del coco. Si tú no cubres los cuatro puntos cardinales, por cualquier lugar te puede entrar cualquier tipo de problema. Pero para que no haya problema ninguno y la limpieza sea completa, tiene que ser norte, sur, este y oeste. Entonces nos pasaremos el coco por todo el cuerpo y con el pie lo rodaremos fuera de la casa. Para romperlo y con ello el 2020 habrá terminado. Que todo va a estar espléndido. Menos mal. Espléndido. ¿Qué más podemos pedir después de eso?